Sí, eso es la no puede. Ay, tú, por favor, ¿no? Claro, cuando vino de la tierra, ¿quién salió? Ah, de la tierra. Saludos, Hugo. Hola. Con la mano. Tranquilo, Carmen. ¿Y tu madre no está? Vamos para esto de aquí, se nos está viendo, ¿eh? Se hace calor aquí fuera. Buenas. ¡Titi! Carmen. A ver si tira el palo del abuelo. Yo, el de Daniela, ¿eh? Así que... Bueno, pero ¿quién es el pequeñico? El abanderado. El abanderado. El tío, ¿eh? ¿Puedes sacar la cámara? Mira, Nicolás. Bueno, yo te tengo lo tuyo, yo no tengo yo para este, ¿te lo cambio? Si quieres te lo cambio. ¡No! ¿Eh? Ya sale. Espera que sigo. No hay que tener miedo, que esto es un... Esto se come. Le damos un bocado en la oreja y pega un balillo que se viene aquí. Hay que ver qué guapos que están los niños, ¿eh? Los chiquitos delante. Los niños delante. Porque pégate más, un poquito. Ahí va, ahora, pumpa. La primera salida. Así arrancamos. Los niños están ahí. Que no te den miedo. Es que tiene que ir a hablar de ella. ¡Esa! Es raro. ¿Qué pasa? Vuelve ya. Hay que dejarle un poco de la cámara. Este no cago. ¿Dónde está mi...? Déjala. Levanta la mano. Eso que de ahí, para adelante. Lo menos 20 metros. Mira para adelante. Dame uno. Yeah.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta celebración en el que damos inicio a las fiestas patronales en honor a San Roque y de moros y cristianos. Aunque ya van muchos momentos que damos inicio a las fiestas, hay muchos momentos. Está aquí. Ya, yo me quedo igual. Sí, por allí, pero ya se me han asustado. Cuando Don Juan esté por aquí, esto de los vivas habrá que apuntárselo al próximo que viniera. Está muy bien, Juan, gracias. Bueno, pues si queréis, hacemos una foto de grupo en la que nadie de los pequeños. ¿Y ahora salimos o no? Ahora sí. Mira lo que mira la fiesta de gallinas que están. ¿Qué le pasa? No tiene ganas ya. Me la deja la iglesia. Pues. Hasta la punta. Ahora, con el permiso de Fulgencio, le he pedido ayuda para que formemos la comitiva. Y viene delante la charamita, va abriendo, ¿verdad? La charamita se va colocando delante. Formamos el cortejo y nos vamos hasta el Picacho, donde dejaremos subir al centro excursionista a colgar el farol de la Granada. Thank you.
de iPad. Y nos va a leer Alfonso, o yo, lo que tú quieras, lo que pone. Bueno, José Luis Fajardo, López Fajardo, era el chico que también iba en la filarmónica, llevándoles, creo, las partituras y todo, también ha dejado ahí un buen hueco. Como participaba con ellos, han querido hacerle en este momento y en este acto que él participaba este homenaje. A José Luis López Fajardo, de los porteadores del Farolico de Venancio, Centro Excursionista Calle Sáenz de Segura, agosto de 2017. Lo recoge su hermano. Simón. No, la rico sí. Hacer la prueba de ADN, a ver si. Muy bien, un aplauso. No, que hace del coro. Hace del coro la barba. Muy bien. De San Roque. Vaya, qué bonito que es. Muchas gracias, un aplauso para ellos. Bueno, y no terminamos con la saga de los navarros, que son muchos y buenos. Ahora es, bueno, tengo que decir que Susi, perdón, Susi Miralles, Susi Miralles, tengo que poner a Susi Miralles. Bueno, Susi Miralles, ponernos aquí delante, por favor. Le va a entregar también un bonito detalle, significativo detalle, la imagen de San Roque, que habrá que apuntarse a ver qué hay que hacer para tenerla, porque la verdad que es muy bonita. Bueno, buena tela, dice Susana. Bueno, ya llevan las solapas de las chaquetas, ya parecen camisas de estas de los generales que van con tantísima insignia, y que si siguen acumulándolas, esperemos que sí, van a ser una joya en el supuesto museo del centro excursionista de la casa. Bueno, pues un aplauso. Bien. Ahora nuestra concejala, una que la tengo muy escondida por aquí, va a salir a hacerle la entrega a José Manuel con menos ritmo. Así que Ana va a imponerle al más pequeño de todos. Solo la frente. Una insignia de San Roque, primo, me han dicho, vas a decir que es tu primo, y digo, claro. Pues el mismo Fran le va a hacer entrega ahora de este pin, que ya digo es una novedad, y que lleva la imagen de San Roque. Y que por lo tanto. Parece que hace calor, ¿verdad, Daniel? Los abanicos. ¿Invocador bajáis? O ahí arriba, si queréis. No, a ver si puede estar bajo, es un momento. Mirando para acá. Bueno, hay que decir que nuestro invocador es el número 32 de la lista que empecé yo mismo en 1986. Bueno, pues un aplauso a nuestra pregonera, que la oímos el día 9, por la noche. Bueno, y ahora sí, creo que también a los niños que no se van a mover de ahí, si os parece. Es nieto de quien deja la cabrica al centro y a este acto, y a los callosinos en definitiva, cada 5 de agosto. Luego se ha incorporado. ¿Habéis hecho un aplauso? Venga, Mauro, saluda. Sí, salúdame. Sí. Ahí está. Muy bien. Claro. Muy bien. Y ahora la niña Venancio, Carmen Agüera. Ella ya habéis visto que aunque no vive en Callosa de Segura, pero es hija de una callosina, su madre Carmen Pilar, que la tenemos por aquí echando aquí, fotos, aquí, no sé aquí, dónde. Aquí. Ahí. Fue la primera abanderada del centro, señor alcalde, y repetir que son los primeros ediles que se visten de traje típico para esta celebración. Eso es importante. Además, el alcalde me ha dicho que estrena calzado de cáñamo puro. O sea, hoy estrena calzado de cáñamo para seguir perfeccionando el atuendo de este día. Pues enhorabuena por ello. Ahora sí.
fuerte, llevad cuidado y os esperamos ahí en la ermita de San Roque. Vamos a venir aquí a la derecha. Aquí no hay, la avispa está en el poste, hostia. Sí. Falta uno. Ah, vale. Ahí.